Gracias por venir un domingo por la mañana. Hoy vamos a celebrar una mesa redonda en el contexto de la exposición Fenómeno Fotolibro, aquí en este museo, que está hasta el 17, me parece, de junio, y se inauguró ayer, antes de ayer. Y tal vez sería lo mejor que diga que parte de la mesa redonda se va a celebrar, o sea, se va a hablar en inglés también, y hay traducción a euskera y a inglés y a castellano. Así que si alguien quiere pillarse ahora un casco de traducción, ahora sería el momento. Y si no, empiezo tal vez presentando los que estamos en la mesa hoy. Gabriela Zendoya, historiadora del arte, ha ejercido también de traductora, está hoy como coleccionista o ex coleccionista, porque ha cedido tu colección al Museo San Telmo. No sé lo que sigues coleccionando o no. Ahora vamos a hablar sobre esto, la pasión de la coleccionista, la gentileza y también la amabilidad de dejar tu colección a una institución pública, a la Biblioteca de San Telmo, donde estará abierta al público y ahora forma parte en una instalación, los que habéis visto la exposición ya, que está incluida de forma instalativa como capítulo en la exposición. Martín Parr, fotógrafo, expresidente de la agencia Magnum, coleccionista, comisario, está aquí casi en todas sus funciones, pero sobre todo como coleccionista de fotolibros. Como sabéis, él ha dejado su colección de alrededor de entre 12 y 13 mil libros. Me dijo ayer que no lo sabía muy bien cuántos, pero ahora los están contando en la Tate. De fotolibros a la Tate Modern, que ahora también la integra en sus exposiciones, en su programa educativo y a todos niveles. Horacio Fernández, historiador de la fotografía, comisario, también coleccionista, sobre todo de fotolibros latinoamericanos, como sabéis, pero también de fotolibros españoles y fotolibros internacionales. Uno de los grandes expertos y uno de, digamos, los fundadores, si queremos, de este movimiento, de este fenómeno del fotolibro que celebramos en esta exposición y hoy es el tema de esta mesa redonda. Yo me llamo Moritz Neumüller, soy comisario independiente, vivo en Barcelona, cerca de Barcelona, y soy el comisario ejecutivo de esta exposición que se ha mostrado y producido en el CCB de Barcelona junto con Fotocolectania. Hace un año, y aquí estamos la segunda vez, hemos integrado un capítulo nuevo, que es el de la colección de Gabriela, y hemos tenido que, por temas de espacio y logística, dejar dos de los siete capítulos iniciales fuera, que es la instalación de Eric Kessels y la parte de los fotolibros japoneses. Me gustaría, bueno, pues empezar con una pregunta para Gabriela, que nos cuente un poco otra vez cómo ha sido la decisión de dejar su colección a San Telmo, no, tal vez no en lo técnico, sino que casi un poco en lo emocional, si queremos, ¿no? De dejar sí, ahí tus niños, sí, sí, sí. A irse de mis casa. Niños, sí, sí, sí. ¿Y cómo ha sido la decisión y qué haces ahora? Bueno, ahora voy a seguir. Bueno, buenos días a todos primero. Gracias por venir. Yo ahora voy a seguir comprando libros. Guardarlos un poco en casa unos meses y luego llegarán aquí otra también, ¿no? La decisión, bueno, ya he dicho yo varias veces que la colección, que empecé a comprar libros de fotografía hace, bueno, más de 10 años, pero sobre todo, entre 5 y 7 años ha sido la parte más importante, ¿no? Donde cuanto más he comprado. Y ha coincidido mucho con el hecho de conocer a fotógrafos, que algunos están aquí, y que haya ese retorno, ¿no? A enseñar los libros y que otras personas
bueno, pues los aprecien y tengan ganas de verlos y, bueno, y me digan, menudos, la verdad que qué buenos libros tienes en tu colección. Ellos fueron los primeros que hablaron de colección. Yo no, a ver, yo compraba libros y que empezaba a tener muchos, pero no pensaba en términos de colección, ¿no? Ni, bueno. Entonces, yo creo que ha sido esa, ¿no? Ese compartir que ha dado sentido muchísimo a la colección, ¿no? Y ha sido un poco la mirada de los demás que me ha empujado primero a comprar más, porque bueno, pues también el hecho de conocer cada vez a más gente y enseñarlos. Entonces yo llevo ya pues, varios años abriendo la casa a, bueno, a amigos que vienen a ver los libros, a algunos alumnos de escuelas de fotografía. Y bueno, pues es que la casa llega un momento, se hace pequeña, porque cada vez hay más libros además, es muy difícil enseñarlos todos. Y ya tenía ganas, ya pues bueno, había empezado a pensar en hacer algo para que esos libros estén en algún sitio que los pueda ver más fácil el público, ¿no? Primero pensamos en una fundación, con algunos amigos aquí empezamos a estructurar esa idea, la fundación era más complicado, y bueno, empezamos a buscar un poco, a pensar en sitios. Yo quería que fuese cerca de casa, un poco egoístamente también, ¿no? Pero también me apetecía que aquí yo creo que hay un, bueno, hay una piña, hay un, bueno, bastantes fotógrafos aquí, hay escuelas de fotografía, también en Bilbao, que está cerca, ¿no? Aunque, bueno, y me apetecía que estuviese aquí cerca, ¿no? Y bueno, empezamos a hablar con unos y otros y San Telmo, que era un lugar que a mí me gustaba mucho. Bueno, pues desde pequeña he venido mucho a San Telmo, ¿no? Que era muy distinto entonces, pero luego, pues bueno, con toda la parte contemporánea, yo creo que ha habido un cambio muy interesante en San Telmo, ¿no? Y el espacio me gustaba mucho, el lugar donde está, bueno, pues muy enclavado en la ciudad, ¿no? En la parte vieja, no sé, bueno, tenía mucho sentido. Y San Telmo, pues no sabía gran cosa de fotolibros, bueno, lo podemos decir, ¿no? Pero sí que ha enseguida mostrado una voluntad, bueno, inmediata de, bueno, ha dicho que sí, se han interesado mucho y yo, pues encantada, ¿no? Y bueno, de traer los libros aquí, en la biblioteca, que me gusta mucho también el espacio. Y además, pues esta exposición de hoy, ¿no?, que ha llegado un poco a la vez mi propuesta y la propuesta de Fenómeno Fotolibro, pues bueno, pues ha sido, yo creo, una ocasión magnífica, ¿no? ¿En ningún momento os habéis planteado de integrar la colección de fotolibros dentro de la colección del museo? Siempre no. Ha sido la biblioteca. Yo, mi idea al traer los libros aquí no era tanto que tuviesen un patrimonio de fotolibros, que bueno, pues también, pero era sobre todo que tuviesen un lugar donde pudiesen estar accesibles y visibles los libros, ¿no? Que es lo que ya era difícil en casa. Entonces, una biblioteca de acceso público, libre, me parecía el mejor sitio, ¿no? Y la biblioteca, pues es un lugar para mí muy recogido, muy agradable. Esta biblioteca no es muy grande y bueno, lo principal es que sí, que estuviesen los libros visibles, consultables, que se pudiesen leer. Porque, bueno, mis libros, yo creo que sí que hay libros buenos y ediciones bastante limitadas y, bueno, libros que tienen un valor, pero no son libros incunables. Entonces, yo creo que el libro, pues es un objeto que hay que pasar, que hay que abrir, que hay que leer y disfrutar. Por lo menos yo es lo que intentaba transmitir, ¿no? Y qué mejor que en una biblioteca de acceso público, ¿no? Entonces sí que desde el primer momento la idea era esa, sí, sí. O sea, el caso de Martín Parr y su colección es a otra escala, pero una un poco similar. O sea, vaciar la casa para poner más libros, porque sigue comprando libros, pero vaciar la casa y traer la colección dentro a una institución que la va a acoger. Pero creo que en el caso de la Tate, ellos sí lo han integrado a la colección de obra, digamos, no a la biblioteca accesible. ¿Es verdad? Yes.
So the whole process of thinking about where the book should go, I started about 7 or 8 years ago. Oh, sorry, 7 or 8 years ago. And I had a conversation with the director of the Tate, and it took many years for this to be finally settled. And the reason why I thought the Tate was the best home is because in 2002, they decided to embrace photography, when previously they'd always said that photography would only be shown at the Tate if artists did photography. But they realized their mistake, and they started to incorporate it. They had a curator of photography, and they became very enthusiastic about photography, and they wanted to integrate it into the program, and that's exactly what they're doing now with the book. So I'm very happy. So, for example, right now there's a room full of 1968 protest books in obvious celebration of the 50 years. There's a Germaine Krull and Blossfeldt book. Mm-hmm. The Krulls are on the wall. They've put them up, and they're to do with gravure printing. So as you go around the Tate, you'll find that photo books are distributed and exhibited alongside art, Picasso, Andy Warhol, and this to me gives me great satisfaction to think that we're not just in a photo ghetto, but we're integrating the whole importance of the photography book into the whole program. And because my collection was very strong, particularly in areas like Latin America, China, Iran, they've already done an Iranian display of photo books, and all these countries that have been so marginalized in our history of photography, it means that they're able to use this resource and incorporate it into the whole program of the Tate, which for me is a very satisfactory thing to have achieved with them. And you haven't stopped buying books, have you? No, because with the income that I got, so the Tate bought the collection at below the market price. It took a long time to establish this. But with this income, I've been able to start a foundation in Bristol. And that foundation primarily will look at, first off, preserving my own archive, but secondly, and more importantly, collecting and showing and sharing British photography. So within the foundation, I have done two things. I've bought the collection of another photographer, a guy called Chris Killip, very famous British photographer. His book, In Flagranti, is part of the display. And he was giving up his teaching position at Harvard. He had 2,000 books. Not a big collection, but it had very high quality. So I bought this from him, and the highlights of this are housed in the foundation. It's an international collection. And then I've replicated the British, Irish, Scottish, and Welsh collections. So within the foundation, you have two smaller libraries than I had before, the British one, which is very thorough, and the international one, where people can refer to and still see some of the classics of photography. But of course, it's not as big as it was before, but it means that the idea of the photo book is still central to the foundation and what we're trying to do. But your house, I mean, like the shelves, what is going to happen to all this? How are you going to fill all this? I still have a storage problem, because all collectors have storage problems, yes. Correct? Yes, we always run out of shelf space. We think that, you know, oh, I'll put up these shelves and that'll do us for, you know, forever, and you find 18 months later, you have to start again. You know, when you're addicted, like Gabrielle and I and Horacio, all three of us need therapy, really, to get over our addiction. And after this seminar, we'll be looking for some rehab, right? If anyone can offer it, I'd be happy to talk to them. Because once you've got that bug, it's very difficult to drop. Even if you get rid of it, you just have to start again, right? Yes, yes. As you already have. Yes. ¿Cómo va a ser tu terapia, Horacio? No queremos curarnos, ¿no? Yo quería, no sé, una vez leí una interpretación del mundo en el que todos vivimos ahora, que es el de estos cacharros, ¿no? Que para funcionar necesitan electricidad o pilas, ¿no? Que pesan un montón, que de vez en cuando se cuelgan, que les entran virus, que te crean problemas de vista por el cansancio y todo eso. Habría que superar este verdadero rollo, ¿no? Estos trastos que literalmente estamos siendo esclavos de eso de una manera tremenda, ¿no? Cada vez más. Y hay una solución a, digamos, la tortura del
ordenador y de las pantallas y de los píxeles y todo este tipo de cosas antiguas. Es una solución que se inventó hace mucho tiempo llamada libro, ¿no? Y realmente, pues, yo creo que esto se ha enfocado siempre al revés, ¿no? Parecía que el libro estaba en crisis porque verían estos cacharros, pero en realidad lo que está en crisis es esta tremenda pesadez y lo que se disfruta es realmente de los libros, ¿no? Los libros son manejables, no pesan en general, bueno, hay algunos que sí, y bueno, te los puedes acercar, alejar, como decían algunos teóricos, los podías llevar donde quieras, a la cama, por ejemplo, al cuarto de baño, en fin, donde quieras. Tienen un montón de virtudes y los libros, aparte de tener, como han tenido siempre, texto e ilustraciones, quizá uno de los grandes inventos del siglo XX, por lo menos desde el punto de vista cultural, pues es precisamente los libros de imágenes fotográficas, ¿no? Y estos libros de imágenes fotográficas tienen una riqueza verdaderamente fascinante, porque es casi casi un duplicado del mundo, incluyendo sus aspectos más perversos, como podemos ver en la exposición, en las salas de propaganda, en las que, en el capítulo de propaganda, mejor dicho, porque la sala es toda la misma, en el que vemos como ideas verdaderamente terroríficas, pues también tenían sus desarrollos fotográficos. De alguna manera, gracias a estos libros, sin olvidarnos, por supuesto, de los otros, los de texto, pues nuestro mundo y nuestra experiencia del mundo se ha enriquecido y, bueno, yo desde luego creo que los libros, en fin, entiendo el verdadero drama de mis colegas en la mesa de haber tenido que desprenderse de ellos, aunque sea por buenas causas, porque eso es muy placentero tenerlos cerca y mirarlos a menudo y todo eso. Pero bueno, pues llega un momento en que probablemente también hay que sacarlos porque también los puede tener cualquiera. Eso es verdad, ¿no? Los libros son democráticos. En general los libros no tienen, bueno, en general no, esto es absolutamente cierto, no tienen los precios de las obras de arte, no están, digamos, condenados por la lógica mercantil. De hecho, un libro en segunda edición no necesariamente es peor que un libro en primera, y los libros de fotografía, por la propia característica de la fotografía, son reproducibles. Igual que cualquiera puede tener la filmoteca ideal con las obras maestras del cine en DVDs o en contenidos parecidos en casa, con los libros de fotografía también puede ser. Entonces, realmente el modelo de coleccionismo no solo es el modelo de coleccionismo que está allá o que pueden representar mis compañeros de mesa, sino también un modelo de coleccionismo al que podemos llegar todos con relativa facilidad, ¿no? A lo mejor no llegar a los 12 o 13 mil libros, pero desde luego unos cuantos cientos de ellos sí, y verdaderamente creo que eso es una excelente terapia, Moritz. Bueno, me has confirmado mi sospecha que realmente los adictos que necesitan terapia son los adictos a la pantalla, no nosotros. Es verdad que el mundo ha cambiado mucho, el libro electrónico tiene su lugar, Internet está presente en todo lo que hacemos, pero no vemos aquí, creo, ¿no?, ninguna contradicción entre los nuevos medios y los viejos medios, si queremos. Tenemos un renacimiento, de hecho, del fotolibro, tenemos un renacimiento de la imagen impresa. Y los estudiantes se interesan muchísimo, los jóvenes fotógrafos se interesan mucho por los, bueno, por la tinta, por los viejos, la vieja tecnología analógica, los procesos antiguos. Yo creo que, bueno, a mí me ha dicho una vez un estudiante, cuando le he preguntado por qué le interesa esto, y dice, no, es que es muy nuevo, ¿no? Entonces es paradójico, ¿no?, que para que un joven te dice que es muy nuevo lo que en realidad es muy antiguo. ¿Cómo veis en el contexto de esta exposición, esta relación entre lo nuevo y lo antiguo? Tenemos la colección de Martin Parr, o la selección, mejor dicho, de Martin Parr, que es de un, creo que el libro más antiguo que tenemos es del 1903 y va realmente hasta el año pasado. ¿Qué nos enseña el fotolibro entonces sobre el siglo XX y principios del siglo XXI? Martín o Horacio, tal vez. I mean, what we learn at, whoops,
what we learn about photo books is the relationship of photographers to the world in which they live. And that is absolutely key, because the insight and the personal relationship that good photographers have with their subject, that's the thing that moves us. That's the thing that makes the photo book such a perfect way of presenting a full statement. And the reason why this exhibition is taking place is really rooted by the fact that many photographers' lives have been changed because they've opened up a book and it's literally there and then made them say, I want to be a photographer. I've discovered the art form that really suits me. And that moment of inspiration is really why this exhibition is so important, because the history of photography is now, and remember, all histories are subjective, they're constantly changing. The history of photography now basically embraces the book. 30 years ago, it really didn't even think it was a serious contribution. The reason why is because the histories of photography have been written by academics, by curators. They're not photographers. They don't understand how exciting it is to have your life changed by a book. Okay, so in a sense, the book that Jerry and I did, and Jerry's a photographer, comes, if you like, from the hearts of the photographers, because we know and understand that these are life-changing things that we have in front of us. And the reason why they're life-changing, because they affect us emotionally, is because someone has connected with a story, with an idea, with a subject matter, and produced wonderful work. And we feel that emotion, and that's what it's all about. It's about conveying emotion, it's about conveying feelings, and also facts as well. And that's absolutely the key. Horacio, tú también has sido uno de los abogados, tal vez, de esta idea de reescribir la historia de la fotografía a través del fotolibro, ¿no? Bueno, la historia de la fotografía clásica se centraba en las copias fotográficas y en particular en un tipo de copias fotográficas que, a decir verdad, es muy raro, que son copias fotográficas hechas por el autor de las fotografías en condiciones de artesanía muy especiales. Es verdad que hay autores que hicieron esas fotos maravillosas, pero desde luego esa no es la lógica de la producción de fotografías. Las fotografías se producían... la fotografía de prensa, por ejemplo, los fotógrafos de prensa mandaban sus carretes a que se los revelaran, ni siquiera podían ver lo que estaban fotografiando, porque evidentemente estas pantallas y estas grabaciones de los teléfonos de ahora no existían. Alguien seleccionaba esas fotos, alguien lo copiaba y, bueno, alguien luego decidía, que no era el fotógrafo, qué es lo que se iba a publicar o que se iba a dejar de publicar. Entonces, esta historia de la fotografía, en general, estaba asociada, por un lado, a algunas pocas, podríamos decir, obras maestras de fotografía publicada, cosas como, por ejemplo, La aldea española de Eugene Smith, y, por otro lado, a la fotografía que llegaba a las salas de exposiciones, que eso era minúsculo, eso era nada, galerías nunca hubo fotografía, muy pocas, ¿no? De hecho, por ejemplo, las historias de fotografía despreciaban en general el modelo de exhibición de los fotógrafos, que eran los clubs, ¿no? Los salones fotográficos y este tipo, como cosas como de muy especiales. La historia de fotografía era muy pobre, ciertamente, pero ya cuando se empiezan a hacer algunas historias de fotografía en los 30, y en particular, la pequeña historia de fotografía de Walter Benjamin no trata de exposiciones, sino que trata de libros. Y, bueno, en las primeras de Beaumont Newhall, en fin, pues también realmente se empieza a hablar de libros, aunque todo lo que viene después básicamente son copias fotográficas. Esa historia de la fotografía de copias fotográficas para los museos y para el mercado no es la de la fotografía impresa, es distinta completamente. Y este cambio, pues, es una cosa que se ha empezado a producir, no precisamente en el ámbito académico, en los últimos 20 años. Se ha empezado a estudiar en el ámbito del coleccionismo, clarísimamente, y quizá también en el ámbito de los propios profesionales del tema, esto es, los fotógrafos. No es casual que las grandes colecciones de libros de fotografía hayan sido en general de fotógrafos, es algo muy significativo, ¿no? Entonces, poco a poco, y esto es verdaderamente algo de lo que pues hay que congratularse, algunas instituciones, y esta en particular, hay que darle realmente las gracias, han decidido admitir en su
en su espacio de culto a las musas, ¿no? Esta musa, desconocida por los griegos, que sería la musa fotográfica, el título por lo menos, excepto en vasco, ¿no? Es un título que viene del griego, hasta qué punto realmente aquí hay un campo verdaderamente de estudio, de aprecio, de valoración estética, de elaboración de cánones y todo ese tipo de cosas, que no es que estaba por hacer, es que, bueno, era desconocido. Obviamente, pero de alguna forma el fetichismo al vintage, ¿no?, se refleja de alguna manera en el fetichismo por la primera edición, ¿no? Así que hay también esta debilidad humana, supongo, del coleccionista querer tener algo muy especial. ¿Cómo lo has llevado tú, Gabriela, en tú cuando hiciste? O sea, ¿que ha sido muy deliberada la decisión de coleccionar fotolibros primero y fotolibros bastante contemporáneos segundo? Sí, bueno, yo estudié historia del arte en Francia, pero en ningún momento nos hablaron de fotografía. Entonces, en Viena y tampoco, casi. Claro, claro, no, por eso. Yo he aprendido muchísimo con los dos magníficos maestros que están aquí. Lo digo claramente, he llegado tarde al fotolibro, sí que me gustaba la fotografía, en ningún momento no soy fotógrafa, tampoco, entonces, por eso, bueno, me he enganchado un poco tarde, gracias a vuestros libros, que han sido un punto de partida, lo reconozco, vamos, sois culpables de mi ruina. Pero bueno, entonces, claro, yo llegué en un momento, descubrí todo lo que había por descubrir, que era un campo enorme, me di cuenta de todo lo que no tenía y que ya no iba a poder tener acceso casi, o un acceso muy difícil. Y la verdad que como también me gustaba mucho la creación contemporánea, pues yo me empecé a interesar, que fue también el momento que salieron muchísimos fotolibros, ¿no?, que empezaron a salir muchos, pues en la creación lo más contemporáneo, ¿no? Y me enganché de una manera, bueno, terrible, porque bueno, había una riqueza, una variedad en los temas, bueno, que me pareció muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, pues yo podía comprar libros que salían en ese momento, ¿no? Y no era especialmente fetichista de las primeras ediciones, pero bueno, una se vuelve, claro, vas metiendo en ese mundo y al final, aunque no quieras, pues te enganchas un poco, ¿no? Y como no podía tener primeras ediciones de libros maravillosos, de los libros de William Klein o de esta gente, ¿no?, o más antiguos, pues yo he comprado primeras ediciones de autores jóvenes o menos jóvenes, pero que estaban sacando libros en ese momento. A mí me gustaría decir, Gabriela, que por supuesto esto que estás comentando es cierto, pero hay un aspecto que no hemos comentado y que me gustaría destacar, que es tu actividad como crítica, ¿no? Tu actividad a la hora de opinar en tu blog, que ha sido magnífica, no solo has sido una coleccionista, podríamos decir, pasiva, ¿no? O sea, que has comprado libros y los has guardado, sino que te has preocupado mucho y de una manera verdaderamente ejemplar, con un cuidado, de historiadora de arte, ¿verdad? Sí, pues igual. Muy serio, y todos hemos tenido la ocasión, yo el primero, lo reconozco, de aprender muchísimo de tu blog, en el cual había pistas poco menos que en el momento de salir y a veces por anticipado, ¿no? A veces por anticipado, porque yo sé. Era algo verdaderamente muy hermoso. Sí, bueno, ha sido una vez más, ¿no? Pues bueno, la idea de compartir. Yo veía que la gente reaccionaba a eso, ¿no? Principalmente círculos muy cercanos, pero a través de las redes, que bueno, pues tienen cosas malas, pero tienen, para mí han sido un instrumento, ¿no?, una herramienta estupenda. Ha sido de conectar directamente primero con los autores, que eso ha sido fantástico, ¿no?, porque bueno, esa relación tan cercana, primero por las redes, pero también luego llegas a conocer a la gente, ¿no? Y de tener esa, ¿no?, pues un autor que va anunciando que va a salir un libro, pues más o menos miras un poco si te gusta un poco lo que ha hecho o no. Y es la ocasión de comprar cosas muy rápidamente también, antes de que salgan
a las librerías o bueno. Y eso ha sido importante. Y el blog, pues bueno, cuando empecé a escribir el blog, ha sido ¿no? Pues muy, muy rápidamente la gente que respondía muy bien a eso, ¿no? Y claro, las redes te dan, pues bueno, puedes escribir de un libro japonés y lo leen en América del Sur, en Japón, en Alemania, en Inglaterra, y eso, bueno, pues ha sido muy, muy importante, yo creo, ¿no? Sí, sí. ¿Eso sería capaz el fotolibro de romper un poco estas fronteras de nuestro gueto fotográfico del que Martín ha hablado antes? Martín, ¿crees que el fotolibro tiene esta fuerza de romper con estas fronteras que a veces de forma artificial estamos manteniendo? Porque en los años 60, 70 obviamente era muy importante tener festivales de fotografía, pero hoy en día cuando ya están en los museos y la fotografía está bastante integrada en el mercado y en el mundo del arte, realmente hace falta estas estructuras dobles que estamos manteniendo. I mean, I would say most photo books that for example, in Gabrielle's collection, are probably editions of about 1,000, probably possibly even less. And in terms of the internet, that's a very small number. So, yes, it is possible to go beyond that sort of ghetto, but most of the time, I would say they stay within that. And, you know, part of the ghetto is actually here in front of us, you know, because we are a small little club and clique that understand the value of that. But then there are photography books done by the bigger publishers like Fine, Thames & Hudson, Tashen, of course, that do reach much bigger audiences. And then occasionally, for example, we included a book called Post-it, which is this amazing little book which originated in Holland, where you can translate, because you can look at a photo and you can point it at what you want to show. And this book has gone into probably 1 million copies. And people don't realize that they've actually got a very important photo book, because the photo book actually has a function. It has a job to sort of do, because it helps you translate. Sooner or later, translation will probably happen automatically on our phones. But in the it's meantime, very funny because it's actually, you know, they show a lot of things that a Dutch or German person would want, you know, like mm-hmm. sausages and stuff like this. But there is, of course, no chopsticks, for example, in there. Yes, so maybe there's a Chinese version of Post-it. Who knows? But it is funny to think, you know, if you sell any photographer who does their first book and they sell 1,000, that's pretty good achievement, you know. In the internet, 1,000 doesn't even begin, you know, because if you look at Instagram, if you've got 1,000 followers, it's regarded as peanuts, you know, while there's a photo book for 1,000. So it does show you the different scale that we're dealing with. Well, but also because it takes people maybe less than half a second to look at the photograph on the internet, and it takes a bit more to study, and have a good look at a book. So, when we're in a ghetto, in a club, in a family, you know, I once met a lawyer, and he said, when there is a problem with a family and money, I never ask why, I always ask how much. Perdona, ¿no? Cuando, bueno, lo habéis entendido. Entonces, el tema del dinero. Muchas veces se ha criticado que estos meta fotolibros, estos libros sobre fotolibros, se utilizan como guías de compra y que algunos fotógrafos se hacen famosos y valorados en el mercado y otros no, porque no están en una de estas Biblias. ¿Cómo os defendéis, por ejemplo, contra esta crítica, Horacio? Bueno, a lo mejor no hace falta. No, es difícil responder a eso porque, por ejemplo, una generación de fotógrafos que hizo su carrera en los años 80 y 90 tuvo la suerte de que hubiera un momento que había galerías de fotografía que hacían exposiciones y que las galerías de arte se hacían exposiciones. Y incluso también coincide que en ese momento algunos museos programaban exposiciones de fotografía que en el pasado no se hacían. Entonces, algunos autores de esa generación, incluso algunos muy buenos, no tienen fotolibros.
tienen estupendos catálogos, ¿no? Faltaba más, pero no tienen fotolibros, no tienen libros de autor, porque el fotolibro en la práctica es un libro, por decirlo así, fuera de colección. Es un libro que no es exactamente un producto más de una colección, es más bien un libro que, según su contenido, tiene un tamaño y tiene un texto mayor o menor y tiene un número de páginas o un número de fotos X. Es un libro colectivo, como todos los libros, o sea, hay un editor, hay un diseñador, en fin, todas esas cosas, pero en cierta medida el fotolibro es como la dentro del trabajo fotográfico algo parecido a la figura del director de la película en el cine, ¿no? O sea, el fotógrafo es el director en los fotolibros, pero no es el director, por ejemplo, en los catálogos, ni es el director en otro montón de producciones. Y entonces, sí, a veces se ha producido este problema. O sea, hay autores muy valiosos, con una enorme calidad, faltaba más, pero, sin embargo, sus libros fotográficos no son tan brillantes, ¿no? Y, por lo tanto, pues no están incluidos en nuestras antologías. No es un capricho, porque claramente el libro de fotografía es inmenso, o sea, es que no se acaba nunca, con lo cual el fotolibro es una variante dentro del libro de fotografía con una calidad un tanto especial que probablemente a lo largo de todas estas publicaciones estamos intentando precisar, pero también de una manera relativamente intuitiva, porque no hay una metodología estricta con la cual pudiéramos hacer, por ejemplo, decir, un libro de tales características ya, estas muy concretas, ya sí o ya no, ¿no? En fin, es algo un poco tentativo, ¿no? Probablemente en el futuro habrá estudios un poco más sistemáticos y se establecerán, entre otras cosas, palabras de historia de arte como estilo o algo así, y en las cuales, pues a lo mejor, podríamos avanzar más en la precisión. Yo creo que los libros que hemos hecho hasta ahora, y ya son unos cuantos, ¿no? Han sido libros que siempre han ido a intentar como levantar un pequeño mapa del primero, podríamos decir, de algo, ¿no? Por ejemplo, en los tomos de Marty Parr y Jerry Badger hay montones de libros de territorios y de fotógrafos de los que nadie sabía nada. Él ha mencionado antes libros iraníes, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso se ha hecho, eso hacía falta probablemente para establecer algo más, podríamos decir, preciso, que a lo mejor no es lo más adecuado, pues tiene que cambiar. Cuando una cosa es escasa, libros iraníes, pues entonces a lo mejor los libros son caros. Pero, por ejemplo, si de repente esos libros fueran maravillosos, probablemente se volverían a publicar. Y, por lo tanto, esta historia del precio cambia, ¿no? Esto es un tema que es perfectamente posible, digo yo. Sí, pero si lo llevamos, por ejemplo, al territorio contemporáneo, yo me acuerdo de una discusión que tuvimos en el Photobook Club Madrid, que creo que he visto algunos de los participantes de aquí, y me acuerdo que alguien dijo, vale, pues hay muchos, ¿no?, autores y así, muchos libros, y viene un Martin Parr y te selecciona a uno y se lleva 5 libros y ya está, ¿no? ¿Y por qué no los otros? I'll just finish the phrase. And I think you'll like the end of the phrase. You might like it. Entonces yo dije, el problema, según mi punto de vista, no es que hay un Martin Parr. El problema es que no hay muchos Martin Parrs. ¿Para qué? ¿No? No, para que realmente, ¿no?, que haya muchas personas que entienden de esto y que coleccionan y que se llevan un libro, el otro, entonces ya se puede dispersar esta influencia sobre el mercado o sobre lo que se valora o no. Yo creo que este es el problema, que realmente hace falta más coleccionismo, hace falta más expertos, hace falta más estudios académicos sobre esto para que, bueno, pues esto vaya desapareciendo de una forma natural y progresiva hacia lo positivo. So there's no question, if you edit a book like this, you become what's known as a tastemaker. And these are unavoidable and they're absolutely necessary because the world of photography, the world of art, is run by tastemakers. These are people that have to make decisions. And I think all of these people, Horacio, myself included, we do it with great responsibility. You know, we understand that this is a responsibility and we do it very carefully.
And of course, I fully understand that if you know, a book is included in any of these surveys, it's going to add to the price of the book, it's going to add to the status of that photographer. But, for example, not all the great photographers in the world make great books. So, you know, we had big arguments with Feiden about why haven't we got an Ansel Adams book in our histories of photography. Well, Ansel Adams was an important photographer, but I didn't really like his book. I much prefer to have Christina de Medel than Ansel Adams. And I think that is really a good step to take because it's part of our revisionist history. It's the opportunity to show the discoveries that people like Horacio and I have made in our, you know, never-ending determination to try and find books that have been hidden away that are very good and to bring them into a new audience. So I understand that responsibility, but we take it very seriously. Good to hear. The tastemakers are also sitting in the museums. We are in the museum in los que hacen las decisiones que se compra, que no se compra para un museo, especialmente en los museos americanos, tienen mucho poder, ¿no? Y muchas veces son los asociados de que están en los boards, en los consejos, que realmente empujan sus artistas que tienen sus colecciones, que luego también, ¿no? O sea, que es algo que en el mercado de arte es bastante común. Y está claro que también aquí tiene relevancia. De todas formas, mi pregunta era, ¿hay seguidores serios a los grandes popes como vosotros? ¿Veis que hay una comunidad de jóvenes académicos que se dedican a esto, jóvenes coleccionistas, fotógrafos? No tenemos que discutir porque todos los jóvenes fotógrafos hoy en día hacen libros, pero ¿hay gente que realmente fuera de la comunidad fotográfica de los compra o seguimos en el gueto y nos estamos haciendo los libros para el uno, para el otro? Bueno, yo creo que la generación actual, ¿no?, los fotógrafos que están trabajando ahora, la principal herramienta de publicación y de presentación de su trabajo son los libros. Y las exposiciones o la posibilidad de trabajar en otros medios como las revistas o algo así son consecuencia de que el libro X haya tenido una cierta recepción. Entonces, en esa generación, por lógica, tendrá que haber opinión, tendrá que haber su propia manera de, digamos, establecer una serie de parámetros de evaluación de estos temas. En una primera exposición en la que yo participé en la biblioteca del Museo Reina Sofía de Madrid, libros que son fotos, fotos que son libros, que partía de una donación de un colectivo de fotógrafos de su propia colección de fotolibros, no se hizo texto de estudio, como una invitación precisamente, ¿no?, el texto de, digamos, de análisis, como una invitación a los protagonistas de esa escena a hacer lo que yo creo que esa invitación, pues tardará lo que tardará, pero será respondida, lógicamente, ¿no? No se trataba tanto de, por decirlo así, apadrinar aquella historia diciendo esto es lo primero y lo segundo y lo tercero y lo cuarto, ¿no? No se hizo para nada ese tipo de trabajo, sino más bien esto es lo que hay y esto va a seguir creciendo. Los hechos, además, parece que han dado la razón de que eso ha seguido creciendo y, bueno, pues probablemente toca a los estudiosos, a los historiadores, a los propios fotógrafos, ¿no?, que han intervenido en esta escena, intervenir en opinión muy claramente. De hecho, en este sentido, y volviendo a lo de antes del blog de Gabriela, ¿no?, Gabriela ha sido una de las voces críticas, siempre crítica positiva, porque no hacías críticas negativas, eso te lo dejabas, no las hacías, pero eso era una intervención evidente en este tema, ¿no?, y es indicativo de que va a ocurrir más, y tú también lo has hecho en muchas ocasiones, que tú eres de esa promoción también. Sí, he sabido que he conseguido, bueno, vender, entre comillas, algunos libros más, ¿no?, gracias al blog, o sea que, bueno, pues, en fin, está bien, ¿no? ¿Y te lo han agradecido?
Sí, me ha llegado ondas, aunque sea. Sí. Sí, de jóvenes, bueno, principalmente de jóvenes que igual sacaban el primer libro y así, ¿no? Bueno, que habían recibido, aunque sea algunas, bueno, pues en fin, unos pedidos y un poco de feedback, o sea que, bueno, es bueno. Do you want to? Yes. Yeah. I mean, I think one thing that's important to see, particularly in the case of Spain, is that I think it's generally known now throughout the world of photography that Spanish contemporary photography is in really good condition. You know, the new artists that have contributed to this medium and to this contemporary culture, and they've all done that and established that through the process of making books. So even though Afronauts, for example, would have been 1,000 copies, it has been reprinted. Cristina de Medel's reputation and acknowledgement of her incredible contribution to contemporary photography, and I'm not just talking about Cristina, there's a whole other name, Ricardo Cassés, all these other people, and that's been established through the book. So it shows you that the reverberations of what the book can show and demonstrate go beyond the numbers of people that actually collect them. So if you go to America now or Germany, it would be no secret that one of the healthiest contemporary photography scenes on the planet is in Spain, and that's been established because of the book. And by the book and with the book. Antes hemos hablado, Horacio, tú has dicho, ¿no? Has mencionado los libros por países, el mapa, ¿no? Al principio de cada... Bueno, supongo que si tienes un territorio grande sin mapear, es lógico de establecer territorios que te interesan, ¿no? Y tus estudios, Latinoamérica, España, han sido un poco por regiones. En esta exposición hemos tratado de romper esta lógica un poquito y ya ir un paso más adelante y dar las miradas, pues la mirada de un coleccionista, o de dos coleccionistas en este caso, la contemporaneidad, un tema más político, ¿no? Libros de protesta y propaganda. ¿Crees que esto, o sea, tiene sentido seguir hablando por países? Claro, si sobre Irán no tenemos nada, entonces, pero a lo mejor se puede hablar en el contexto político sobre Irán, o colonial también. Por supuesto, de hecho, esas aproximaciones probablemente pueden ser más fecundas. Yo estoy ahora trabajando en un proyecto sobre libros de poesía y fotografía. Aparentemente parece que va a dar poco resultado, ¿no? Pero resulta que hay bastantes cientos de libros de poesía con fotografía o de fotografía con poesía. A veces este equilibrio en un lado o en el otro no es el mismo, ¿no? Muchos de ellos no son exactamente fotolibros porque no predomina la imagen, pero parece que la cosa puede funcionar porque, a decir verdad, una imagen fotográfica, si la separas absolutamente de la información que contiene, no la comunicas, no hay pie de foto, no sabemos quién es el autor, no sabemos de qué va esa persona que aparece en la foto, no es famoso, etcétera, etcétera. La única manera de leerlas en términos parecidos a los de poesía. Las tienes que leer en términos de imaginación, las tienes que leer en términos de metáfora y, por lo tanto, esta palabra, poesía y fotografía, funciona bastante bien. Un fotolibro normalmente no suele ser, por ejemplo, un fotolibro relato, no suele ser poesía, más bien sería otra cosa, pero realmente esta historia funciona y hay algunos trabajos espléndidos en la historia de la fotografía, por ejemplo, el primer libro de Walker Evans con Hart Crane, ¿no? El poeta, pero realmente es un tema sin estudiar y es un tema que, ¿por qué no?, daría una posibilidad de lectura más amplia a estas cuestiones. Por poner un segundo ejemplo relacionado con la literatura, un gran autor, Sebald, que falleció repentinamente y que ha sido uno de los autores literarios más importantes en el final de siglo, pues trabajaba sistemáticamente en sus textos, a mitad ensayo, mitad literatura, con imágenes fotográficas. Y ahora cada vez es más frecuente que los escritores introduzcan imágenes fotográficas para evitarse, entre otras cosas, cierto tipo de explicaciones innecesarias, porque mucha información podemos deducirla pura y simplemente de la observación de una foto. Este tipo de estudios de literatura, por ejemplo, en general, y fotografía, también podría dar muchísimo de sí y podría ser una herramienta muy interesante de trabajo en estudios literarios,
en estudios sobre literatura, en estudios comparados, etcétera, etcétera. Vamos, hay campos a montones, ¿no? No se limitan únicamente a claramente a entender los fotolibros, por supuesto, por regiones, ¿no? Que eso, bien, hubo que hacerlo, claro, pero probablemente no es lo más importante. En los próximos tiempos hay previsto, o sea, la edición de una serie de libros, digamos, por regiones, todavía más, ¿no? Y los habrá, por supuesto, pero también se hacen libros que tratan de aspectos tan diferentes como las ciudades o aspectos sobre el erotismo o libros específicos, o los que tú has mencionado, política, propaganda. Realmente la variedad de los libros exigirá estudios, digamos, parciales o de capítulos de esta historia y, bueno, hay mucho que estudiar, mucho que descubrir y mucho de lo que aprender. Los libros viajan bien, o sea, a veces hay que protegerlos más para que no se rompan tanto, ¿no? Pero en principio viajan mucho mejor que una exposición. Y en la parte que has comisariado tú en la exposición también, ¿no? Tenemos el caso de Álvarez Bravo, que no tenía por qué irse a París para ver una exposición de H. Y creo que tampoco había tantas exposiciones de H. En este tiempo en París, ¿no? Pero le ha llegado el libro y se ha podido informar. Cuando hablamos sobre centro y periferia, el papel del libro también puede ser importante, ¿no, Gabriela? Que no vives exactamente en París y entonces, ¿no? O sea, que estos grandes centros de la fotografía tradicionalmente, o del arte o del poder, vamos a decir, ¿no? El libro ayuda también a estar, y internet, obviamente, ¿no? A estar al tanto y no solamente comprar, sino también opinar, como ha dicho Horacio, y formar parte de una comunidad, aunque estés viviendo en un sitio un poco más apartado. Claro, sí, yo creo que internet ha jugado a mí un papel muy importante, ¿no? Yo digo que yo vivo en la periferia, una periferia muy, privilegiada, pero no hay mucho acceso a librerías, ¿no? Directamente. Entonces, más del 70% de los libros que yo compro los compro en internet y son libros que vienen de Japón, Colombia, Italia, Rusia, Ucrania. Entonces, es verdad que es un mundo globalizado y hablar de regiones, efectivamente, pues no, ya no tiene tanto sentido, ¿no? Yo creo que las redes e internet pues tienen eso bueno, ¿no? Esa cercanía a la vez, ¿no? Pues de ciudadano del mundo, aunque estés en la periferia. Entonces, y yo creo que es bueno también estar en la periferia, ¿no? Porque te da una visión un poco distinta, ¿no? De no estar siempre en los centros donde se hacen los grandes festivales, aunque es interesante ir, pero luego vuelves y tienes una visión un poco distinta, ¿no? En algún momento a mí me gustaría abrir esta discusión al público, pero no sé si hay micrófonos, no sé si aviso que vamos a seguir hablando una pregunta más tal vez y luego para prepararse técnica y emocionalmente a esta segunda fase. ¿Hay una última? ¿Hay algo que nos hemos olvidado de hablar? Yo podría preguntarle algo a Martín. De un punto de vista técnico, diremos de una persona que ha dejado unos libros en un museo a otra persona que ha dejado libros en otro museo. Por ejemplo, a mí me gustaría que se escanearan los libros. ¿En la Tate se van a escanear todos los libros o los tiene ya todos escaneados? ¿O hay un programa un poco de actividades, aparte de incluirlos, como has dicho, en exposiciones, ¿hay un programa específico para los libros? Good question, and the answer is yes. So the initial thing is to create an inventory. They have two people working on that. And then the highlights of the collection will be scanned. It's not clear yet because they were bought by the Tate with the cooperation of the Luma Foundation in France. It's not clear whether they will do it and if that's still being negotiated. If not, the Tate will do it. But totally, the idea is that eventually these books will be able to be seen. I think probably not on the internet because there are lots of legal issues. So the complicated thing about a collection going to a museum
The simple bit is to pay for it. The more complicated bit is to understand the legality and the logistics and the persons and the manpower required to actually make that collection accessible. So when they were pricing the whole thing, more money went into the back end of how you deal with the collection than in the front end of buying it. So that's absolutely what they're working on now. It will take a good while. In the meantime, the books can be incorporated, as I've already explained, but for sure, eventually, whether you do it on the internet, online, or whether you have to come in-house to an internal drive, then they will be available. So, for example, in our foundation, we are writing a software program where all the images and all the books that we have will be available, not through the internet, but as soon as you land in the foundation, you can go to a computer, you can search, and you can find the things you want. But we don't want to make it so it's just available entirely online. We want to actually have people physically come. And I think the Tate will probably do something very similar. But for sure, eventually, anyone who's interested in researching these will have access to not only the scans, but also to the original object. A ver si podemos escanearlos aquí también. Aprovecho para decirlo. Un poco de pressing, ¿no? Aquí. Bueno. Yo creo que sí, vamos, el espacio en el que estamos, ¿no? Que está limitado en la orilla del mar por la sociedad fotográfica, ese edificio que haces chaflán tan precioso, y este museo etnofotográfico, ¿no? De San Telmo, pues probablemente eso significará más. Podríamos nombrar a Donosti ciudad fotográfica, ¿eh? Muy bien, muy bien. Una reserva fotográfica de la humanidad, se lo decimos al UNESCO. ¿Otras ideas de parte del público? ¿O preguntas? ¿O propuestas? Aquí. Hola, ¿sí? ¿Se oye? Hola, Kaixo, hello. Hasta ahí el trilingüismo. La pregunta es un poco para cualquiera. ¿Qué piensan sobre el papel de la mujer en la fotografía? Ahora hemos pasado arco, donde la presencia femenina ha sido espeluznante, creo que bastante menos de un 25%. Las escuelas de fotografía están llenas de mujeres, sin embargo, ¿cuál es la proporción más o menos en fotolibros de mujeres que podéis tener? ¿Y cuántas mujeres publican fotolibros y cuántas fotógrafas? ¿Qué va a pasar con las fotógrafas en la fotografía? Horacio ha hablado sobre esto antes ayer en una visita guiada, así que creo que sería la persona más adecuada para decirlo. Bueno, en la selección de fotolibros hay bastantes fotolibros hechos por mujeres, entre ellos algunos de los mejores libros de toda la selección. El libro de Metal, por ejemplo, de Germaine Kuhl, es un libro hecho en los años 20 y es una obra maestra. Hay libros como Amazonia de Claudia Andujar, que es claramente otra obra maestra, y está puesto con un gran despliegue en la selección de los mejores libros de la historia que ha hecho Martin. Y también, por ejemplo, otro libro fascinante de Bárbara Branly, una fotógrafa venezolana, que se llama Sistema Nervioso. Estoy hablando de libros muy, muy destacados. Probablemente estarían en una lista más reducida al mismo nivel. No con esto quiero decir que haya paridad, Dios me libre, eso sería completamente falso. Pero en la historia de la fotografía hay muchas mujeres muy importantes en esa historia. Tanto la historia, podemos decir, más común de imágenes copiadas, ahora mismo hay en Donosti una preciosa exposición de Berenice Abbott, por poner un ejemplo, y que es una grandísima maestra dentro de la historia de la fotografía. Digamos que en relación a las artes plásticas, quizá, a lo mejor me equivoco, o a lo peor me equivoco, pero en relación a las artes plásticas la presencia femenina en la fotografía ha sido muy amplia. Y si hablamos de la producción actual de libros fotográficos, la presencia de señoras en la fotografía es verdaderamente tremenda. O sea, por ejemplo, no sé, quizá los nombres más importantes de la fotografía española contemporánea son dos mujeres, Cristina García Rodero y Cristina de Middel. Y esto no creo que sea ninguna exageración, ¿no? Entonces, me parece que, en generaciones distintas, claro, me parece que, bueno,
probablemente no es una situación que refleje un ideal en cuanto a muchas razones, pero creo que no es la peor situación posible. No sé si esto responde. Y en la sección contemporánea que tuvimos, un segundo, que tuvimos en Barcelona, también teníamos bastante paridad en el sentido que realmente había tantas mujeres que no, o sea, que no había ningún problema. Laia Abril, por ejemplo, Katia Stuque, o sea, que no hay... En la contemporaneidad creo que esto está bastante bien reflejado y en el medio del fotolibro se refleja también. I mean, you're absolutely right. If you go to a college today, you're likely to find more women students studying photography than men. But when I was at college 30 years ago, there would be 5% women. And I think that's really why, if we look at our history, and there's no question, if you look at the books that Horacio and myself and Jerry have done, there are probably more men represented from the past than in contemporary. But I think it's changing, and it's changing dramatically. And I would also bring the example of Magnum. You know, we're incredibly aware of the fact that we've been a male-dominated cooperative. And if you look at our input in the last 5 years, you'll find we have taken on more women than men, because we understand our error of representation and we're trying to correct it. So, you know, hold tight, you know, things are changing and, you know, I'd say it's almost more advantageous to be a woman these days than to be a man, to be honest, because there are too many white male men that are dominating our genre. So it's changing and I welcome that change. Sí, perdona, yo, bueno, en mi colección, yo creo que hay como igual un 25 o un 30 como mucho por ciento de libros de mujeres, una cosa que deploro. Sí que es verdad que últimamente están saliendo muchos más, o sea que esa cifra va aumentando, ¿no? Y hay unos libros muy interesantes y cada vez hay más chicas fotógrafas, mujeres, pero yo creo que todavía hay mucho camino que recorrer. ¿Y por qué crees que esto es así, si hay más estudiantes mujeres y... Porque probablemente... ¿Y cada uno puede hacer un fotolibro en su casa? Sí, ¿por qué será así? No, fotolibros sí que están saliendo muchos, yo creo, pero el problema es la visibilidad, ¿no? Que sí que está llegando, yo creo, pero todavía, por ejemplo, para exponer, pues, bueno, están cambiando las cosas a base de mucha lucha, ¿no? También hay que decirlo. Y entonces, bueno, está muy bien el camino, pero yo creo que hay que... abrir todavía y avanzar mucho más, ¿no? Empezando por mí, digo, la colección, yo espero, bueno, intenté un momento hacer un día un libro de un chico, un día un libro de una mujer. Me costó seguir, entonces, bueno, intento hacer. En Facebook abrí una página, abrí un álbum de fotos de mujeres cuyos libros tengo en casa. Entonces, bueno, pues de repente se veía que había muchas mujeres, ¿no? Y bueno, yo creo que hace falta más visibilidad y, bueno. ¿Y comparando España con otros países, cómo ves? Pues probablemente en España yo creo que sí que hay muchas mujeres. No sabría compararlo igual con otros países, ¿no? Pero es verdad que tengo más libros de mujeres españolas que italianas, por ejemplo, si lo pienso. Y británicas... pues bueno, tengo algunas británicas, pero no muchas. Seguramente es un error mío, pero bueno, sí que hay algunas y muy buenas también, ¿eh? ¿Tenemos otra pregunta? ¿Comentario? Hola, buenos días. Yo quería preguntar, ya que nos habéis animado a ser coleccionistas, que es una cosa que me mola mucho. A ver, hay un problema y es que realmente todos los que hacemos foto o compramos libros de foto somos un núcleo reducido. Y yo creo que parece que no, pero... el mundo de la fotografía y del fotolibro sigue siendo el gran desconocido dentro de los libros, aparte de que las nuevas tecnologías, las antiguas nuevas tecnologías no son tan novedosas como el libro de Gutenberg. Pero ¿cómo podría, o cómo os parecería que se podría ampliar
ese mercado para hacer más coleccionistas, ya que, total, es cierto lo que ha dicho Horacio, que una primera edición, segunda edición, tercera edición no tiene por qué ser mejor, sino que es un instrumento democrático para el que compra, para el que lee y para el que disfruta. Y quería haceros esa pregunta. Opciones para aumentar el mercado y aumentar a los coleccionistas. No llegar a 13.000, pero... I've got a very good idea. Why don't we do an exhibition about photo books? Yeah? And see if we can invite the audience in who aren't familiar with photo books and see how they respond. I think it's a brilliant idea. We could do that one day. Let's do it. Great. Yo iba tal vez con menos humor, pero iba a decir lo mismo. O sea, yo creo que esta exposición es uno de los caminos, creo, que es mostrar al público que esto es algo que vale la pena coleccionar, que es coleccionable. Y, además, yo también soy coleccionista, pero en un nivel completamente diferente. Yo colecciono libros para enseñarlo a mis estudiantes. Entonces, mis libros no valen nada, casi, porque están todos muy usados. Pero me valen cada vez que yo... tengo que ir a clase y no me he preparado bien, llevo mi mochila llena de libros y da para 3 horas. ¿Vale? Entonces, a mí me rinden mucho. Pero, bueno, no digo que esto es todos los días, pero ha pasado que en algo que tienes que hacer una improvisación, los libros te ayudan a mostrar lo mejor de la fotografía y en un contexto donde puedes mostrar cómo funciona la fotografía, cómo funciona una serie, cómo funciona utilizar la materialidad del libro para contar una historia y mejor. Entonces, yo creo que es realmente en el contexto de estas exposiciones, de estos encuentros, de estas ferias y mercadillos y mercados de libros donde podemos ganar más público y por Internet también. El problema es que ha aumentado mucho la producción en cuanto a autores y diferentes libros, pero se ha reducido mucho los tirajes, ¿no? Entonces, antes, yo creo que el libro Common Sense de Martin Parr del 99, si no me equivoco, era una edición, ahora me corrigirá, de 10.000 libros y han hecho un reprint y están hablando sobre 2.000 libros, más o menos. O sea que realmente han bajado bastante los números en cuanto a tiraje. Y hay muchos autores que quieren vender, pero hay demasiado pocos compradores y para esto estamos luchando en así. It was 10,000. Yes, he basically Dowie made the mistake of overprinting. Yeah, but in fact, it worked out, but over 20 years. Yeah. But yeah. But it was 1999, it was 10,000. But then he said, I think in a recent interview, that if he would reprint it, he would do it nowadays in 2,000, 4,000. It's all news to me, yeah. So I'm excited to hear that. Yeah, well, you made my day. If he were to. Pero, por ejemplo, I'm telling him he's going to now. El libro Ravens, famosísimo también, se ha reeditado Mac por Mac, ¿no? Lo han sacado 6.000 o 8.000, no sé si han sacado algo así. The Ravens, de Fukase. Yo creo que han reeditado alrededor de, no sé si 6.000 o 8.000, no sé. Vamos, que está bien. Sí. Desde Colectania estamos últimamente teniendo un término para la biblioteca, que es la colección de fotolibros. Tenemos una colección de fotografía original. Martin hablaba del proyecto de la fundación que han creado. Sé que sois los activistas del fotolibro y yo os lo agradezco inmensamente, pero ¿no faltaría el museo de fotografía que haga que se enamore el libro de la copia y no que se enfrente la copia con el libro? ¿No faltaría ese modelo en el cual consigamos relacionar la fotografía original y la historia de la fotografía? Obviamente ha sido hasta ahora la predominante,
empezar a reconciliarlo y no a enfrentarlo. Horacio, por ejemplo, en la exposición ha hecho una auténtica maravilla, que es subir los libros a la pared, ponerlos al lado de las fotografías, pero darles un poquito de amor, ¿no?, de relación entre unos y otros. En vuestro centro, por ejemplo, Martín, estáis planteando cómo relacionar la obra fotográfica, la copia fotográfica, de una de las partes muy importantes de la producción de un fotógrafo, con el libro. Yes, for sure, it's something we're considering. Next year in the foundation, we're going to do an exhibition around two very unknown photo books in the UK that I missed out. I didn't even find out about them until very recently. And one is by Roger Main, and he probably published the very first independent photography book in the UK. And I didn't. It was so rare that I didn't come across it, so I wasn't able to include it in the history of photo books. And then I also discovered the first protest book done by a photographer called David Hoffman. So next year we will have an exhibition dedicated to two entirely unknown books. They'll be in the vitrine, of course, but around that we'll have photographs from the wall of images from these two projects. So absolutely, it's on our radar and something to pursue. And I imagine in years to come we will have more projects in the foundation which are book-based as well as photographer-based. Yo creo que, en fin, antes quizá he simplificado un poquito y a lo mejor merece la pena matizar. Yo creo que las dos historias de la fotografía de las que se puede hablar no son necesariamente enfrentadas, sino más bien paralelas y una enriquece a la otra. Y me parece que eso es una cosa en la cual probablemente también en la comparación, por ejemplo, de las dos cuestiones, pues podremos avanzar seguro. El tema es que quizá la historia de los fotolibros está muy poco estudiada, ¿no? Y la historia de la fotografía, podríamos decir, en copia, está muy, muy estudiada e incluso en cierto sentido, no sé, sometida a una cierta inflación en relación al valor, por ejemplo, comparativo en relación a lo que podría ser. No me refiero al valor económico, que probablemente también, sino al valor, podríamos decir, estético, por ejemplo, a la importancia que se le da a una copia en un discurso museológico en relación a la importancia que se da a un libro, ¿no? Las dos son absolutamente coherentes y, además, del estudio de las dos se resolvería el problema que en otro momento de la charla hemos tenido de la separación de algunos autores de grandísima calidad en los cuales no hay libros, ¿no? Pues claro que sí, ¿no? También los libros tienen una suerte en representar otro tipo de fotografía que podríamos denominar más anónima, ¿no? En muchos libros hay fotógrafos de los que a lo mejor no sabemos nada o están compuestos por un número amplio de gente, ¿no? No existe un autor único. Esta historia, la historia de la fotografía, que al fin y al cabo ha sido la manera de representar el mundo por excelencia desde 1838 o 39 hasta, yo qué sé, mañana o pasado, quiero decir, seguramente muchísimo tiempo, pues realmente hay mucha más variedad de la que parece y tanto las copias fotográficas como los fotolibros son, vamos, los dos elementos principales de presentación de esa historia, ¿no? De la historia de las imágenes. Aparte de la historia de la fotografía y del fotolibro, está la historia de la recepción y la contextualización de ambos, ¿no? Entonces, yo creo que si hay que reescribir una historia, es la historia de la recepción del fotolibro como medio, ¿no? que se pueden relacionar entre ellos, pero esta relación lo hace tanto el fotógrafo como también el espectador. Y por eso creo que esta instalación que hemos hecho, ¿no?, en la parte esta del museo, es la biblioteca es el museo, es, ¿no?, ponerlo al mismo nivel, intercalarlo, realmente es para tratar de trabajar ahí en la percepción, la recepción y la contextualización del fotolibro dentro de la historia del medio fotográfico. Sí, gracias. Bueno, primero felicitar por esta instalación. Yo creo que es una de las pocas exposiciones que te garantiza estar pateando un mes y medio volviendo a la exposición.
Es decir, disfrutar de una exposición donde tienes que estar continuamente yendo para verla me parece fantástico. Ahondando un poco en lo que se ha comentado antes, vuelvo a un tema que se ha tratado muy, muy someramente, que era un poco el tema de las primeras ediciones del fotolibro y tal. En mi condición de coleccionista de fotografías y de fotolibro, yo diría que no hay ninguna diferencia entre cualquier edición de un fotolibro, no importa en qué año se haya hecho, pero que sí hay un cierto misticismo con respecto a las primeras ediciones que corresponde también a los vintage de las fotografías, que es la capacidad de estar en el tiempo real en que se hizo la fotografía y se publicó el fotolibro. Hay muy pocas cosas comparables a tocar una primera edición de Stiglitz, de Stichen, tocar el papel, tener la sensación del grabado de las letras en la misma, de lo que son los fotolibros. Y no vale la diferencia, es decir, no es un problema puramente económico, es un problema de estar en el tiempo. Tener una copia vintage supone una especie de túnel del tiempo al momento que lo hizo el fotógrafo, y tener una primera edición supone lo mismo. Nosotros, por ejemplo, lo que sí estamos haciendo, aparte de coleccionar, es constatar a través del fotolibro las propias fotos de la colección. Y esa unión, hay un libro que yo encontré en México, que se titula México, evidentemente, donde hay una fotografía de una mujer con su hijo en una especie de capazo de tela, que es una edición única. El libro ese, en sí mismo, tiene una calidad tan enorme que merece la pena. Y eso no quita para que futuras ediciones de ese libro tengan el mismo valor, porque son las imágenes las que no varían. Es decir, que un libro como 100 años de soledad tiene la misma importancia hecho 20 años después en cuanto al objeto, independientemente del valor puramente de lo que es la primera edición. Por lo tanto, yo creo que la orientación de libros que en algún momento se ha acusado, que tanto Martín Parr como Horacio han conducido en alguna forma a poner en valor solamente lo que estaba, yo diría que cuando se compra un libro, eres tú el que vuelve a hacer una especie de colección de lo que es el fotolibro. Y ellos lo que son es fundamentalmente unos lazarillos perfectos, porque lo que te han hecho es desbrozar muchísimo el camino a través de su mirada y de su inteligencia para saber exactamente qué cosas es necesario poner en valor, ¿no? No sé si se me oye bien, sí. Mi pregunta va dirigida principalmente a Horacio. Has comentado que en algunos fotolibros se da la posibilidad también de que haya una colaboración entre texto y fotografía, entre poesía concretamente. A mí cuando lo has comentado me recordaba un poco a la tradición de lo que es el libro ilustrado. Exactamente. Entonces, o bien ya en el peor de los casos lo que sería una interpretación ecfráctica, es decir, al contrario, que la imagen ilustre el texto. Y he pensado que a lo mejor, bueno, te pregunto, ¿no crees que eso puede llevar a un riesgo de que se desvirtúe lo que es el concepto de fotolibro en sí? Es decir, que se pierda un poco, sino básicamente es una pregunta muy concreta, como puedes comprobar. Bueno, es muy razonable lo que dices. O sea, está claro que un fotolibro es básicamente un discurso de imagen, en el cual a veces hay texto. A veces, pero no es imprescindible. De hecho, la mayor parte de los libros, ¿verdad, Gabriela? ¿No? Los recientes llevan poquísimo texto, ¿no? O sea, se ha asumido por los autores como una especie de norma de estilo, en fin, no, nadie la ha ordenado, pero parece ser que es como una costumbre que los libros ahora ganan sin texto, mudos. Pero eso no quita que esta otra posibilidad exista. A lo mejor no la podemos juzgar. Tú has hecho ese comentario y me parece que tienes toda la razón, como fotolibro. A lo mejor lo tenemos que utilizar otra expresión al respecto, ¿por qué no? Pero, bueno, es una manera de trabajar en la que, igual que pasa en los fotolibros, existe la experimentación. Y si existe la experimentación, aquellos que quieran practicarla pueden disfrutar de ella. Por definición, un libro de calidad de literatura y fotografía no tiene un autor, tiene como mínimo dos. Eso está claro, ¿no? Porque tiene que tener el autor del texto al cual se le da la importancia parecida al autor de las fotografías. Si no, hay algo equívoco ahí, ¿no? Más o menos, ¿no? Y eso no es de ahora.
hay libros maravillosos, pues por ejemplo de Eiko Hosoe con Mishima, o por ejemplo toda la colección magnífica de la editorial Lumen de los años 60 que se llamaba Palabra e Imagen, en la cual por primera vez en las cubiertas de los libros aparecía el nombre del fotógrafo y el nombre del escritor sin una relación, podríamos decir, de necesariamente el primero es el literato. Entonces, este tipo de publicaciones con texto fotográfico y con texto imagen, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? En un libro fotográfico el texto es la imagen, es lo que hay que leer. En un fotolibro la clave es leer las imágenes y al leerlas las interpretamos y las interpretamos con conceptos y con palabras. En un libro que tuviera fotografía y tuviera también poesía existirían las dos posibilidades. No sería exactamente un fotolibro, pero eso no quita que pudiera tener un gran valor. Ese sería el matiz. Creo que estoy de acuerdo contigo. De hecho, esta exposición en algún momento tenía el título de trabajo Leyendo fotolibros. O sea que realmente la lectura de, ¿no? Hay todavía un capítulo que se llama Reading New York, ¿no? Leyendo el Nueva York. Así que para nosotros ha sido también muy importante este concepto de cómo percibir, cómo recibir, cómo leer un fotolibro. Buenos días. Cuando habéis estado hablando de o enfrentando de alguna manera el fotolibro con la obra original, a mí me gustaría hacer hincapié en una cosa y es una pequeña crítica hacia el fotolibro o hacia la impresión en general, y es que me parece en general que es bastante autocomplaciente. Es decir, los originales que veo en una exposición rara vez se parecen a lo que hay en un fotolibro impreso. A mí me parece que hay el fotolibro en general tiene un poquito que hacer un poco de autocrítica y exigir otros niveles de calidad visual un poquito más elevados de lo que hay actualmente. No sé, yo estuve ayer en vuestro estudio y vi que muchas impresiones diferentes de una foto. Entonces, lo mismo se podía decir sobre el original, ¿no? Normalmente, y esto es lo que sabía que iba a inducir o puede inducir a ciertos equívocos, lo que me refiero es que a mí un autor, cuando me está exigiendo una obra, es mucho más crítico con mi trabajo y tengo que ser mucho más preciso que normalmente cuando se va a editar un catálogo, por ejemplo, de una exposición. Y eso creo que es algo. Bueno, pero un catálogo es una documentación, como muchas veces, ¿no? Horacio ha hablado del modelo sándwich, donde tienes un texto arriba, un texto abajo y las fotos entre medio, ¿no? Un catálogo es una documentación, mientras que un fotolibro es una obra original, si quieres, donde intervienen muchas personas y seguramente que es muy difícil encontrar dos libros, dos ediciones donde se parecen exactamente las impresiones y una foto original con un fotolibro donde se parecen exactamente. Pero esto creo que tiene que ver obviamente también con el medio mismo, ¿no? ¿No crees? Yo puedo contar una anécdota de uno de los grandes fotolibros, un libro de un fotógrafo colombiano que se llamaba Fernel Franco, que copiaba sus propias fotografías con un cuidado exquisito y que era una persona de una, en fin, no sé, una habilidad y un nivel de exigencia a máximo, de tal manera que las copias que hay de este autor, pues son todas copias como realmente extraordinarias. Publicó un libro como autor y lo imprimió en Cali, en Colombia, en una imprenta particularmente horrorosa, que no tenía nada que ver, por lo tanto, las impresiones con lo que él solía hacer en el laboratorio, ¿no?, donde copiaba sus copias con todo su cariño. Y tanto fue así que cuando salió el libro buscó todos los ejemplares que pudo conseguir para destruirlos, ¿no? De tal manera que este libro es uno de los libros más raros latinoamericanos hoy en día. El libro es, desde el punto de vista, por supuesto, de la calidad de la copia fotográfica, decepcionante y para los estándares de producción de Fernel Franco, un auténtico horror. Pero el libro tiene una secuencia montada por él, ¿no?
ordenada para contar una historia que se van pasando las páginas sobre una ciudad misteriosa, ¿no?, en la que pasan cosas, hay fantasmas y todo eso, y es una maravilla. De acuerdo, es un libro probablemente decepcionante en el cual quizá hay algo, como tú comentabas, ¿no?, que está mal hecho en el fotolibro, pero el libro sigue teniendo una calidad muy diferente, no solo por su calidad en la impresión, sino también por otros elementos en los cuales no ha perdido nada, porque esa secuencia la montó él, ¿no?, y podemos, gracias a ella, por ejemplo, interpretar de todas las fotos que han quedado, porque él ya falleció, en su archivo, en su familia, cuáles son las más importantes y con qué tienen relación. O sea que realmente la impresión puede ser un defecto, es verdad que puede ser un defecto, en otras ocasiones es una virtud. Hay algunos libros, por ejemplo los impresos en hueco grabado o en algunas impresiones de algunas imprentas actuales, que no tienen nada que envidiar a la mejor copia fotográfica, a la más exigente. O sea que nos podemos encontrar muchos casos, y bueno, en algunos casos es verdad que pueden ser decepcionantes, pero en otros pueden ser para enorgullecerse, creo yo. Yo creo que también hay tanta variedad ahora que es un poco, bueno, cuestión de presupuesto seguramente, pero también de la intención del autor, ¿no? Puede haber un autor que quiere sacar un libro con unas copias, perfectas o las mejores posibles, y será un libro caro, bueno, pues es una intención, ¿no? Sacas un libro con esa intención. Luego hay otros libros, bueno, en los autopublicados también, claro, que no es la intención primera del autor, ¿no? Sacar, ¿no? Ha habido bastantes ejemplos de eso. Entonces, yo creo que la variedad del fotolibro, de todo lo que sale, pues permite, bueno, que todos no son de calidad estupenda, pero tienen otras cualidades, ¿no? Creo. Vale. Dos preguntas más, si alguien quiere levantar una aquí. Vosotros sois las últimas dos, por favor. Yo creo que lo que estaba queriendo decir José, y voy a apoyarlo, es que a menudo vemos muchos autores que después de tener una obra magnífica, cuando lo llevan al fotolibro, a menudo tienen decepción. Aquí se está hablando un poco de la parte romántica del fotolibro, cómo nos gusta, las sensaciones que nos producen ese servicio de utilidad, de difusión, que de otra forma igual pues no tendríamos, de exclusividad al abrir ese libro y empaparnos de ese autor, etcétera, etcétera. Es una visión un poco romántica. José, yo creo que estaba ahondando más en la parte técnica. Y es verdad que cuando un autor exige a su positivador una calidad determinada, sin embargo vemos a menudo, incluso yendo a los grandes centros de producción de libros de fotografía, no sé si así fotolibros, pero libros de fotografía, en donde se supone que lo van a mimar y desde luego los presupuestos son verdaderamente altos, sin embargo el resultado se parece muy poco a lo que el fotógrafo quería y a lo que son las copias. Entonces, cuando hablábamos de enfrentar el fotolibro, es una palabra un poquito igual fuerte, pero bueno, esa contraposición del libro y la copia, la que queríamos romper, ¿no?, lo que hemos dicho que queremos más amor. Sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, creo que precisamente para encontrarnos más que enfrentarnos, quizás deberíamos insistir en que el hacer un fotolibro tiene una parte técnica muy complicada y que deberíamos de exigir también esa calidad que exigimos también en una buena copia. Queremos tener una buena copia y el libro debiera de parecerse a esos originales. Pero sobre todo, siempre tanto copia y libro, al final lo que importa es que se parezcan al RAW, es que se parezcan al original. Tanto lo uno como lo otro. Y a menudo vemos cómo no hay esa exquisitez, esa demanda, sino que es la autocomplacencia que decía José, ¿no? Nos quedamos más tranquilos con el libro, lo excusamos si no nos ha salido como queríamos o no se parece a las copias. Por tanto, a veces ves la copia en una pared, ves el fotolibro y dices, pues qué pena, no ha llegado lo uno a lo otro. One point I would make is that I think you're slightly wrong insofar as sometimes you need to find the right type of printing for the project, and it doesn't necessarily follow that the right type of printing is the best printing. I give the example of the Chilean photocopy books published, three of them were published during the Pinochet years in Chile, and these were done almost in secret by photographers because they couldn't get access to proper printing, and they have an absolute charm.
really are very poignant and tell us about the time that they came from, and they're done on a photocopy machine. And for me, these are some of the best photo books that ever emerged out of Latin America. So I think it's a mistake to assume that the better quality publishing and printing makes a better quality book. You have to find the right printing for the appropriate project. And sometimes cheap printing is actually more convincing than better printing. Si estuviese Julián Barón aquí, nos podría decir también muchas cosas sobre eso, ¿no? Que saca la fotocopia y todas estas cosas, ¿no? A ver, a mí me encantan los libros que están muy bien, bueno, y unas copias muy buenas, pero bueno, vale, hay de todo. Última pregunta. Bueno, es un coloquio estupendo. Me toca hablar al final. Bueno, pues en nombre mío sobre todo, que estoy enriqueciéndome muchísimo. Pero yo no estoy en contacto con el fotolibro ni soy fotógrafa. Y quería introducir otro término, ya que hablamos de fotolibro. Y yo hablo de libro de artista. Como vosotros habláis de romper esas fronteras, yo estoy descubriendo este momento, viniendo de ese otro ámbito y de una asociación que está aquí en Donosti, Arte Liburu 21, y que en esta misma sala hacemos exposiciones. Entonces, ¿en qué medida en esa apertura y en esa inclusión en el arte, que queda claro ya como la fotografía, ya también están artes plásticas o no sé cómo denominarlo, también puede ir más allá? Entiendo todas las dificultades de la impresión, de la edición, de los formatos, pero por eso mismo en el libro de artista el soporte y el mismo concepto de libro ya ha roto todas las barreras. Y yo he visto libros de artista con fotografía, cosas que son maravillosas. Y por entender o explicar, un libro de artista no solo es el artista. Barceló tiene sus libros de artista y aquí mismo un artista, Dora Salazar, que debéis conocer, pues hace sus libros de artista, ¿vale? Entonces ahí me remito un poco, es que ahí se puede dar más saltos, porque nosotros cuando utilizamos tantos materiales, tantos soportes, tantas cosas, todo eso que queréis plasmar queda más allá de lo que es el libro y sus fronteras, ¿eh? Porque hay otra manera de editar, porque hay otra manera de abrir, ¿no? Y es todo un conjunto que vitaliza muchísimo lo que es también una foto, ¿no? No one disagrees with that, so not much to say, really. Sí, not much to say, pero también es un tema tan grande que es difícil ahora tratarlo así. Las fronteras del fotolibro tal vez puedo responder de forma general con muchos otros otras fronteras que tenemos. No solamente con el libro de artista, sino también con el libro en general, ¿no? Con el libro y con literatura, también. Pues es difícil responder porque el libro de artista, como tú misma has dicho, también tiene las fronteras muy abiertas hacia la escultura, el múltiple y otras formas, ¿no? Yo creo que si vamos un poco por el pragmatismo, ¿no? Los museos, como el Museo de Arte Moderno en Nueva York, tiene diferentes departamentos donde guardan las cosas y estudian las cosas. Y hay una gran lucha siempre donde guardan las cosas y dónde van las cosas. Van a la biblioteca, van al departamento de fotografía, van al departamento de prints and multiples, ¿no? O de impresión y grabados. Yo creo que es una de las libertades de las artes de poder y de los artistas de poder traspasar estas fronteras y hacer una obra que cuando la vemos, pues nos impresiona por cómo es y luego, bueno, que vengan los administradores y la guardan aquí o allá, o la es como casi en internet, ¿no? Como la diferencia entre las categorías y los tags, ¿no? Las categorías solamente puedes estar en una, pero tags puedes tener muchas. Y yo creo que
podríamos pensar un poco en estos términos sobre los libros, libros de fotografía, fotolibros, o sea, solamente esta terminología del fotolibro es algo que también es muy vulnerable, ¿no? De como hay José Luis Neves, por ejemplo, de Portugal, un joven estudioso, tiene todo, ha desarrollado una nueva terminología para las publicaciones fotográficas. O sea, es un, como es un terreno relativamente nuevo de estudio, hay... Pero yo veo una cosa, ¿no? Que tenemos, por lo menos durante casi 3 meses, la oportunidad de tener un campo de text, ¿no? Radical. En la exposición Fenómeno Fotolibro hay libros de fotografía que consideramos fotolibros, un grupo de gente, y como creo que se puede observar, hay muy diferentes tipos de libros. O sea que literalmente esta palabra, libro, que tiene una larga historia, significa unas cosas, y la palabra fotografía, que su historia es más corta, significa otras. Pero en este tiempo se han producido variantes apasionantes, muy libres en algunas ocasiones, más sencillas en otras, muy pesadas, muy ligeras, etcétera, etcétera. Esto es una oportunidad casi casi de hacer un estudio de campo y entonces acercarse el que quiera a la versión o a la vertiente que le parezca adecuada, y probablemente encontrará libros que se corresponden con ese capítulo, ¿no? No pretende ser lo más mínimo polémica en relación a otro tipo de cosas, solo es realmente una presentación de en un campo muy amplio, una representación muy generosa. Hay que reconocer que no se ha hecho nunca una exposición con este tamaño y con esta variedad geográfica y temática. Bueno, pues yo creo que hay ahí bastante que pensar en relación a las cosas que usted apunta. Y yo creo que esto es una buena manera de cerrar esta mesa. Muchas gracias a los participantes, Gabriela, Martín, Horacio. Muchas gracias a vosotros por venir. Y Horacio lo ha dicho, a la exposición, por favor.